Friedrich Bramstedt nació y creció al calor de una fragua. Aprendió el arte de la forja en Austria, oficio que heredó por tradición familiar. Antiguamente, este era un modo de vida que pasaba de padres a hijos. La destreza, pasión y experiencia de este ferreiro austriaco, al que todos conocen como Fritz, le trajeron hace una década a los Oscos, comarca donde siglos atrás, las ferrerías y los mazos marcaron toda una época de esplendor. Me llamo Friedrich. Soy austriaco de origen y aquí me conocen como Fritz. Llegué aquí hace ahora algo más que 9 años por un proyecto que tuvo el exalcalde que tuvimos de buscar un ferrero profesional para trabajar aquí en el mazo. Entonces convertir este conjunto etnográfico otra vez a un taller en vivo. Gracias al trabajo de la forja que realizamos en este mazo y en combinación con la visita de los turistas, pues mantenemos el mazo vivo y está en condiciones para trabajar y enseñar al público. En manos de este apasionado de la forja artística, se puso la puesta en valor del conjunto etnográfico de Mazonovo, cuya rehabilitación y mejora ha permitido mantener en funcionamiento esta vieja industria. Y a raíz de un curso de forja que hice en Taramundi, llegué a la zona y en la segunda visita ya me presentaban aquí el alcalde, me enseñaron el mazo y me cambié para aquí. Un lugar muy guapo y además como llegar más a los raíces del oficio, ¿no? A este pasado en un taller de más que 300 años, trabajar ahí realmente es un lujo. En toda Asturias había mazos, pero fue en el occidente donde hubo mayor concentración. De hecho, la comarca de Oscos llegó a albergar 8 mazos en su territorio. La presencia del mineral de hierro en esta tierra, el abundante caudal de los ríos y la existencia de grandes bosques para la fabricación del carbón vegetal favorecieron sus instalaciones en esta comunidad rural. De aquellos tiempos apenas hoy quedan media docena y Mazonovo es uno de ellos. En su taller con más de 300 años de antigüedad, este ferreiro trabaja a diario la forja artística. Aquí vemos la parte importante de las instalaciones del mizomazo, ¿no? La rueda que tenemos fuera mueve el eje de manera que es el árbol y a través de unas levas se levanta el mazo. Aquí lo tenemos, el señor mazo, con un peso de 113 kilos de cabeza y desarrolla sumando el peso del mazo un golpe de 150 kilos a caer para estirar hierros de grandes dimensiones. Este mismo mazo sería como el último testigo que nos queda aquí en Santa Eulalia de la industria del hierro, testigo en funcionamiento y antes en el tiempo de la industria del hierro, en estos mazos se dedicaban a estirar tochos, bloques de este calibre, y entonces el trabajo principal de estos mazos era la laminación del hierro, sobre todo las herramientas del campo, utensilios de la cocina, ferrajes para puertas y ventanas y muchas otras cosas más. Una importancia en la industria también tenía el clavazón, ¿no? Se forjaron muchísimos clavos aquí en la zona. Y de último, el último producto que desarrollaron aquí los ferreros eran las navajas y cuchillos. Con el tema de las navajas empezaron cuando estaba a caer la industria a finales del siglo XIX. El desarrollo fuerte tuvimos en el siglo XVIII, cuando está construido este mazo. El siglo XVIII lo llaman por eso aquí el siglo de oro. Aquí en Santa Eulalia tuvimos 9 mazos como este, Taramundi otros 9,
Y en la comarca, que incluye varios concejos vecinos más aquí en Asturias y algunos en Galicia, funcionaban alrededor de 30 mazos. No hay mucha diferencia entre cómo se forja en Austria y aquí. Las técnicas básicas son las mismas y realmente desde la edad del hierro, cuando empezaron a obtener el hierro y forjarlo, pues hay 5 o 6 técnicas básicas que se repiten continuamente. Las ayudas líder del CEDER Oscoseo ayudaron a restaurar los elementos perdidos o deteriorados de mazo novo. Gracias a esta subvención, se ha rescatado el proceso de fabricación del hierro, así como la relación que esta vieja industria mantenía con el mundo rural y cultural del momento. Yo llegué aquí en el año 2006, cuando el mazo estaba en mal estado. Había poca visita y por eso la persona que estaba atendiendo no sacaba rendimiento, estaba como cayendo este proyecto de ser solo museo. Y con la ayuda del Plan Líder se restauró el mazo de nuevo para ponerlo en funcionamiento en condiciones para que yo pudiese trabajar aquí. Además, acondicionarme yo, instalarme con mis herramientas e incluso conseguir alguna herramienta y cosas más para poder empezar a trabajar aquí en el mazo. Es el ferreiro un oficio casi en extinción que a duras penas sobrevive a la sociedad de hoy en día. Trabajo que siempre ha sido de pueblo, humilde y ante todo elaborado con paciencia, dedicación y pasión de generación en generación. Los oficios tradicionales están en un mal destino hoy en día, es muy difícil de vivir de ellos, pero estamos aquí en la lucha para conservarlo. Yo en concreto puedo hablar para el oficio de herrero. Está la cosa, yo vivo más de mi trabajo que del turismo. Lamentablemente no conseguimos aumentar la visita para seguir sacar más de la visita. Una parte es la venta de piezas o productos pequeños que ofrecemos directamente aquí en el mazo a la visita, y gran parte de los encargos hasta ahora también venía de la visita que venía al mazo. Sí, estoy muy a gusto. Sí. Desde el principio bien acogido y me encuentro bien. A mí me gusta realmente vivir así en el rural, aunque esté aislado, me gusta estar en la naturaleza, y donde menos gente hay, la naturaleza se conserva más puramente. Aunque es esta una tradición condenada a desaparecer, aún hay jóvenes con interés en aprender y dedicarse a una profesión que solo ellos podrán evitar que se acabe extinguiendo. Desde Málaga ha llegado el nuevo aprendiz del maestro Fritz. Pues soy de Málaga y bueno, vine aquí a Asturias para aprender un oficio antiguo, y también porque me gustaría vivir en el campo, y bueno, la forja es uno de los pilares básicos de cualquier tipo de construcción en el medio rural. Pues fue por un enlace, yo vine a la vendimia a trabajar porque hacía falta dinero y me ofrecieron venir para acá, y yo fui a Galicia y de ahí enlace con un amigo que vivía por aquí cerca. Entonces ya conocí a Fritz por medio de amigos y le comenté que quería aprender un oficio antiguo y aquí estoy. Digamos que lo principal que estoy aprendiendo con Fritz es un poco manejar a nivel básico el hierro, ¿no? Para poder sacar de ahí cualquier cosa de utensilio que me haga falta. De momento Fritz tiene a quien transmitir su sabiduría sobre el hierro. Se abre una esperanza al ver manos jóvenes aprendiendo viejos oficios.